Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, pues da la impresión de que si no se equivocan las encuestas y la percepción que parece que todos tenemos, Alberto Núñez Feijóo está a punto de revalidar su cuarta mayoría absoluta, ¿no? Así igualará a Manuel Fraga, siendo el presidente más longevo de la historia de Galicia. Efectivamente, le igualará al famoso don Manuel. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente lo va a conseguir? Sí, yo la última vez que entré en tu programa, sabéis que os había augurado unos 42, 43, incluso puede llegar a 44. Las encuestas cada vez veis que que van dando más la razón. La gestión que ha hecho de la pandemia ha sido, aunque ha habido un rebrote en la Mariña Duguesa, ha sido muy buena en ese aspecto y eso ha llevado a que Alberto Núñez Feijóo tenga la confianza en los gallegos. Te puedo dar una noticia. Yo creo que el Partido Socialista va a quedar de tercera fuerza política. Incluso Gonzalo Caballero, hay voces que ya nos comentan que podría estar una gestora del Partido Socialista para cortarle la cabeza si los resultados, como parece ser, va a quedar de tercera fuerza política. Eso, ¿eh? Ni el desembarco de Pedro Sánchez aquí, ni de Ábalos, ni de todos los ministros, y ya. Hoy incluso ha estado Pedro Sánchez aquí en Castrelos, que se han puesto, el Parque de Castrelos es un parque de precioso, que os invito a todas las personas de España a que vengáis a verlo, que grandes conciertos que se hacen allí, es un auditorio precioso. Ha estado Pedro Sánchez aquí hoy. Y bueno, se han dedicado a limpiarlo y a ponerlo bonito del Ayuntamiento de Vigo, o sea, el tío de Gonzalo Caballero, incluso se ha puesto, y esto no les ha valido para ganar, no van a ganar. O sea, el Partido Socialista todo indica a que será la tercera fuerza política, a menos de que haya un repunte. Creemos que mañana puede sacarse conejos de la chistera o cosas así. El alcalde lleva una semana anunciando, ayer anunciaba un plan millonario de 1.000 millones de euros en 3 años de inversiones en la ciudad de Vigo, incluso para hacer todo eso. Pero sabemos que la gente tiene la confianza en Alberto Núñez Feijóo y que Feijóo va a ser, a menos de que pase algo muy, muy, muy extraño, Feijóo va a ser presidente 4 años más. Pues justamente por Gonzalo Caballero tenía previsto preguntarte para conocer cuáles serán las expectativas del candidato del PSDG, porque el hecho de ser sobrino del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, ¿le ha beneficiado o le ha perjudicado? Gonzalo Caballero es una persona que lleva toda la vida en política, pero cuando él empezó apoyando a Pedro Sánchez fue el baluarte de Pedro Sánchez para reconquistar el Partido Socialista. Pero hay que recordar, como ya en otras intervenciones, en tu televisión y en tu programa, hemos, en los intocables hemos comentado, este señor, el alcalde, apoyaba a Susana Díez. Fue el que promovió todo para que Susana Díez fuese la presidenta del Partido Socialista, la secretaria general del Partido Socialista. Y él estaba enfrente. O sea, Pedro Sánchez, cuando viene a Vigo, incluso hace un chascarrillo contra la presidenta de la Diputación, de lo del Sol y todo ese tema. ¿Qué pasa? Que después Gonzalo Caballero, que era la voz discordante del Partido Socialista en Galicia y en contra de su tío, incluso se echa en brazos de su tío. Por eso lo que indica es que después del 12J, el 13, la cabeza de Gonzalo Caballero va a estar en una bandeja de plata. Efectivamente, hay que recordar que tío y sobrino estuvieron enfrentados durante 10 años políticamente dentro del mismo partido, pero todos recordamos cuando hicieron las paces en 2018 y a partir de entonces parecía que estaban a partir un piñón, ¿no? Sí, estarán a partido en piñón, pero hay mucha gente dentro del Partido Socialista que se ha visto traicionada por Gonzalo Caballero. En esos 10 años han estado apoyado a Gonzalo para que llegase ese objetivo y ahora, cuando llegan al objetivo, ven que se sigue traicionado. Hay que recordar que en la lista del Partido Socialista, por ejemplo, la provincia de Pontevedra, va una persona que es concejala desde el primer mandato de Abel Caballero. Entonces, realmente la gente se ha sentido bastante defraudada. Yo creo que el golpe, la campaña del Partido Socialista aquí ha sido mala. Han traído al ministro Illa. Yo no sé cómo alguien puede traer a un ministro que oculta a muertos. No entiendo cómo el Partido Socialista no oculta a ese señor y no lo tiene metido en un cajón, una persona que no se sigue ocultando mucho. Y todavía hace un acto aquí. O sea, realmente ha sido vergonzoso. Ya te digo, hoy ha estado Pedro Sánchez aquí prometiendo cosas como hace siempre. Para mí, una persona legítima. Del otro día también estuvo Pablo Iglesias el domingo aquí, que pincharon nuevamente. Realmente ha sido una campaña muy descafeinada porque las distancias y todo este tema que hemos tenido por culpa de este virus, que esperemos que se vaya de una vez, y realmente nosotros creemos eso, que Gonzalo Caballero tiene los días contados.
Bueno, el domingo tenemos elecciones, unas elecciones en un momento muy delicado por el coronavirus. Hay gente que no va a poder votar, en concreto 259 ciudadanos contagiados de coronavirus. La zona más afectada es la comarca de Amariña, con un brote de 182 contagiados, y Burela, en Amariña Central, queda mañana mismo quedará aislado. Respecto a la zona de Ribadeo, Xove, Cervo, Foz, Vivero y Barreiros, está parcialmente cerrada esa zona, se pueden mover, pero es solo entre estos municipios, y la Mariña Interior está libre. Preocupante, ¿no?, el mapa de contagios que se está volviendo a poner sobre la mesa, en este caso en Galicia. Yo te voy a contar un caso que pasó el jueves. El jueves llega una persona de Madrid en un autobús y ya según se baja, se va directamente al hospital Álvaro Cunqueiro porque se encontraba fatal y da positivo en coronavirus. Entonces, eso es el problema. Ha estado 15 días en Madrid, él se viene y ya está ingresado en la UCI. Claro, es que no ha habido un control sobre las personas, es decir, ¿por qué esa persona no se le tomó la temperatura antes de que llegase aquí? Ahora están localizando a todas las personas, yo me he puesto en contacto con el Hospital Álvaro Cunqueiro para que nos podían facilitar, nos dicen que los epidemiólogos están buscando ya a toda la gente, dicen que está localizado a todas las personas que venían con él en el autobús, pero claro, es preocupante esto, tú no puedes dejar venir a la gente así. Y que sin saber si te subes a un autobús, ya te venías encontrando mal, porque esta persona no se quiso poner en Madrid y a disposición de los médicos. No ha venido aquí, ha contactado, y dentro de lo malo, que se ha ido directamente al hospital. ¿Okay? Sí, pero es que el caso es que este hombre que viajaba en el autobús tenía síntomas durante el viaje, y eso ya dio un toque de alarma, y efectivamente en cuanto llegó se bajó del autobús y fue directamente al hospital. ¿Han localizado a otros viajeros de ese mismo autobús o les siguen buscando y no les encuentran? Sí, sí, dicen que sí, que los están. Lo que no sabemos, estamos intentando hacer averiguaciones, es si ese señor se fue en un taxi o se fue en un autobús. Venía regular y cogió. De hecho, a mí me llamaba gente, conductores de visitas, y dice, oye, ¿sabéis esto? Y dije, nosotros llamamos al Sergas, pero tampoco tienen esa información de momento. Este señor está en la UCI. Entonces, hombre, no hay que alarmar a la gente. Me dicen que realmente está controlado, que no hay problema, pero claro, estos son los problemas que puede haber. Esos son los grandes problemas que puede pasar, Javier. Entonces, hay que darse cuenta de una cosa, y el Partido Socialista sabemos que juega sucio siempre. Yo lo siento, pero juega sucio. Hay que acordarse del 11M, hay que acordarse del Nunca Más, hay que acordarse de esas cosas. Entonces, dentro del Partido Popular es un miedo que tienen también de que pueda pasar cualquier cosa de este estilo. Bueno, como bien nos has dicho, Mauro, ayer mismo Abel Caballero, el alcalde de Vigo, presentaba ese plan de choque a 3 años con acciones inmediatas y a medio plazo, esos famosos 1.000 millones que no le van a reportar un beneficio electoral, pero ¿qué tal buena pinta tiene este plan de reconstrucción o no? Esto es todo lo de los fuegos artificiales. Mira, al lado de, hay un edificio al lado del ayuntamiento que los vigueses conoceremos, que conocen también, que es la Panificadora. Ese edificio se ha presentado más de 5 veces que se iba a hacer. Sigue sin hacerse nada. Se iba a hacer la Biblioteca del Estado, se iban a hacer un montón de cosas. Abel Caballeros es un experto en vendernos humo. Hoy nos dice que con Movistar se han hecho y que durante la Navidad por el Distrito 1 han pasado 4 millones de personas. Hay que recordar que en Galicia vivimos 3 millones de personas. Sería que pasase todo Galicia y 1,5 millones más. O sea, eso es lo que hay que darse cuenta. No, es que esto está auditado, tal. Este señor es un vendedor de humo. Es un vendedor de humo que, como tiene los medios de comunicación en esta ciudad dominados con subvenciones, entonces le compran la idea, le compran todo. O sea, puede salir diciendo mañana cualquier barbaridad que va a ser verdad lo que ellos dicen. El estadio de Balaídos lo mete dentro de esas inversiones. Dice, es que el Celta no invierte. El Celta le pidió, le dijo, oye, déjame que nosotros hacemos el estadio y te lo compramos o tal. No, ni comprártelo ni arreglártelo. No cuenta con el equipo de fútbol para eso. Con eso se dice bastante. O sea, él no quiere que el equipo de fútbol se vaya a jugar a Mos, que eso es lo que quiere Feijó. Otra de las fijaciones que tiene él, que es Feijó para todo, en eso. Por eso digo, se vende humo en esta ciudad, se vende mucho humo, funciona bien, es populismo puro y duro y ya está, es lo que funciona, el populismo. ¿Qué previsiones tienes, Mauro, para las elecciones del domingo? ¿Habrá alta participación o la gente tiene miedo a ir a votar? Sí me ha llegado, por ejemplo, que algunos vocales que han sido citados para las mesas electorales han dicho que no querían participar porque tenían miedo al contagio, a lo mejor lo han utilizado simplemente como excusa para no estar todo el día en esas mesas, pero ¿qué impresión tienes?
Hay miedo, es cierto que hay miedo, la movilización, y después hay un factor. Galicia es un sitio con unas playas maravillosas. Yo vuelvo desde aquí a reiterar y os invitamos a que vengáis. Y claro, estamos teniendo 30 grados de temperatura, la gente está en la playa. Hoy hemos estado en la playa, en ese aspecto, o sea, se está bien. O sea, estamos teniendo unos días de muchísimo calor. Y la gente, oye, estarse tirado, son más de 12 horas a lo mejor lo que tienes que estar. Los que hemos estado en esas lides sabemos lo que es. Entonces, son muchas horas, habrá gente que sí, pero hay otra gente. Hay una seguridad máxima, desde la Xunta de Galicia han puesto todos los dispositivos para que eso sea posible, que no haya problemas, el cloruro que nos demos en las manos, que no haya contacto, que cojamos las papeletas, mejor que las llegamos de casa. O sea, realmente no, pero claro, el miedo es libre. Yo entiendo que habrá mucha gente que se quede una parte por miedo y otra parte porque querrá ir a la playa. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre el domingo. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier, y a todo el equipo del Distrito de Televisión. Desde aquí os lo contaremos el domingo. Un saludo, hasta el domingo.